Estamos diciendo algunas instrucciones espirituales instruidas por nuestro Maestro Divino y otros Vaishnavas, y también algunas doctrinas de nuestras escrituras. Es algo muy importante tener la seguridad, la habilidad apropiada para escuchar estas todas las cosas y también para decir estas mismas cosas, a menos y hasta que nosotros no poseamos esa cualificación. Esas cosas no pueden ser dichas, no pueden ser percibidas y tampoco pueden ser entendidas. Primero, antes que nada, hay ciertos tipos de estudiantes y de personas que están buscando una cultura. Es una de las posiciones. Tava karmani kurvitana divitya javata. Hay dos líneas sobre la posición. Una es aquel que ha comprendido y ha renunciado y todas las dificultades y los problemas por realizar la gratificación sensorial. Ellos se han convertido adversos a todo tipo de disfrute. Si nosotros no entendemos que este disfrute es en realidad un gran daño para mí, entonces, ¿por qué debería repetir? A ver, traten de repetir. Esta es una posición de dejar la atracción por el karma. El esfuerzo para ser satisfecho por este disfrute, ese servicio de nuestros sentidos, todo esto debe ser abandonado. Ya sea que sienta una mala acción u otra cosa, uno debe proceder hacia Dios, hacia una línea espiritual. Cuando él consiga esa conexión con un devoto puro, quien está cualificado con esa devoción, entonces, aquel que haya conseguido esa conexión, una verdadera conexión con Dios, esos pasatiempos, esas instrucciones acerca sobre los pasatiempos del Señor Krishna, va a ser efectivo cuando sea pronunciado de su boca. Entonces vamos a tener una experimentación acerca de eso. Entonces, si no es tan efectivo,
de la boca de aquellos que no están en esa posición de realización, de experimentación profunda, a pesar de eso, no va a tener un fruto bueno para todos. Entonces, debemos juzgar en qué posición estamos ahora. Si es que no tenemos encanto o que hemos entendido ese encanto del karma, entonces es una posición muy problemática, muy dolorosa. Después de todo, si estamos atraídos por la medicina, de los pasatiempos del Señor Krishna, de la boca, es aquí mismo, Él está aquí. Debemos vivir nuestro karma y practicar con esfuerzo, hacer esfuerzos devocionales. Este es nuestro único objetivo. Entonces, escucharemos de las bocas de personas realizadas, experimentadas acerca de los pasatiempos del Señor Krishna, y así vamos a estar bendecidos.